Aguacate. Usted viene del sur de Valencia, acá con la esperanza de conseguir gas. Cuéntenos cómo es ese proceso. Bueno, para nosotros conseguir el gas tenemos que salir a veces amanecer o venirnos en la madrugada. Y es un proceso porque a veces lo piden en efectivo. El efectivo muy poco se consigue, está escaso. Y por allá no nos llega el gas del gobierno. Este es privado y por lo menos tenemos que madrugar y lo conseguimos, es algo que tenemos. Pero es privado, no porque el gobierno no nos está dando. Y a veces nos piden hasta 10 y 15 dólares, no los tenemos. No nos pagan en dólares. Otro es que cuando lo venden allá, los que lo venden allá, si lo quieres de un día para otro te piden 15, si lo quieres el mismo día 20 y 30.